¿Qué podemos decir que es la historia del cine? Repite la pregunta, profe, por favor. ¿Qué podemos decir que es la historia del cine? O sea, que si ustedes le pidieran describir la historia del cine, ¿cómo lo harían? Yo diría que que son los acontecimientos destacados en la historia del cine, que dígase desde lo que es proyectar la luz, desde el sonido, desde el montaje, todos los acontecimientos importantes que han desarrollado el lenguaje cinematográfico hasta hoy. Yo creo que la historia del cine viene siendo un arte que permite representar las eras, las situaciones, las épocas a través de la luz, el audio y la imagen. Sí, profesor, Gracias. Dancing. respondiendo a la pregunta, sí, poniéndolo simple, la historia en general viene siendo cada uno de o sea, es como el contar cada uno de los sucesos que han ocurrido, que han puesto el cine dentro de la historia. Que han puesto el cine dentro de la historia. Entonces, la historia del cine no es más que el conjunto de todas las maniobras, de todas las personas, de todos los precursores, exactamente hablando, de cada una de las técnicas, de cada una de las formas, estilos, tipos, de cosas que han existido desde que se inició el cine hasta el momento. Y el contar de ellas, la escritura de ellas, el contar de cada una de esas cosas. El poder hablar de cada una de esas cosas. El que todo eso esté archivado y que todo eso se lleve bajo una supervisión, vamos a decir, exhaustiva de cada una de esas cosas para que se sigan manteniendo vigentes. Porque ya tiene incluso un cine, un cine clásico, o sea, ya tiene una cultura clásica, lo que lo hace patrimonio. Para mí, eso es historia del cine. Cristian aquí. Diría que son los procesos y cambios que han ido ocurriendo en el cine desde sus inicios con los Lumière, la era digital, que es lo que conocemos. La serie de cambios que ha ido en el cine. ¿La serie de cambios qué? Que ha ido teniendo el socio. No te escuchamos, Cristian. ¿No se escucha bien? Ahora sí. Y yo diría que son los procesos y cambios que ha ido teniendo el desde esos con los Lumière hasta lo que hoy conocemos como la era digital. Ha tenido el cine a través de la historia. Ernesto. Yo por esa misma rama. Para mí en la historia del cine son todos los procesos que ha pasado el cine para llegar a lo que es hoy. Ya sea por la luz, el sonido, podemos ver el cambio que va haciendo el cine, creando, o sea, creando la historia del cine. Señor Wong. Para mí es el desarrollo de cine, de innovaciones, tanto científicamente que artísticamente. Y eso ha creado muchísima plataforma, no solo en el cine, sino en la información que consumimos hoy en día. Por ejemplo, los videos o el Zoom que estamos ahora, todo eso. ¿Quién me levantó la mano? ¿A Nicole? La historia del cine para mí es los acontecimientos que han pasado a lo largo de los años con relación al cine. O sea, desde que se creó hasta cómo se dividió y cómo se crearon los diferentes géneros y cómo el hecho de el avance de las tecnologías
han aportado en gran cantidad al cine de hoy en día. Camila Rodríguez. Bueno, yo diría que la historia del cine se podría definir como los sucesos claves que han pasado a través del tiempo que nos han permitido que el cine sea como lo conocemos hoy en día. Entonces, todo lo que tiene que ver con sonido, luz, la escritura, también el avance tecnológico en lo que es edición, cámaras, todo eso. ¿Alguien más? Reinaldo. Bueno, también se podría ver la historia del cine como ese análisis que hacemos nosotros desde fuera, de cada uno de esos momentos que en su tiempo fueron como una línea divisora entre puntos históricos, y la capacidad que tenemos nosotros de ahora que se pasó, poder tomar como que todas las cosas buenas y ver las cosas malas y después pues aplicarlas al día de hoy. ¿Alguien más? Profe, también yo pienso que el cine no solo indica cómo las épocas transcurren, sino que también enseña los avances tecnológicos que hay en el mundo a través de sus recursos, como lo es el sonido, la imagen, todo eso. ¿Y Ernesto, te había levantado la mano? No, ya era que la había dejado arriba. Ah. Entonces, más o menos escuchamos todos las visiones personales. Y tomando eso en consideración, ¿qué ustedes creen que necesitarían aprender aún de la historia del cine? También es válido. ¿Ustedes sienten que no saben lo que es la historia del cine? Personalmente hablando, yo siempre se lo he dicho, usted es una persona, un profesor bastante completo y bastante dinámico en cómo da las clases. Al usted anteponernos a nosotros mismos a dar las clases, por así decirlo, o a dialogar de manera, en forma de debate, las clases, conjunto los puntos de vista, nos permite estudiarla, darnos cuenta de manera más introductiva, de manera más interiorizada sobre la historia del cine. Yo, en mi opinión, entiendo que hemos tratado todos los temas de relieve, bastante relevantes, y que entiendo que puedo dar puedo tener un concepto y dar una definición exacta de lo que es la historia del cine. Ernesto. Sí, yo también considero que todo está muy bien explicado porque ya tenemos como el concepto claro de las, por así decirlo, etapas del desarrollo del cine, ya sea con el clásico, el moderno y el posmoderno, y que podría dar una definición, yo creo, de cada uno y por qué surgen cada una. O sea, cuál fue la necesidad que apareció para que el cine vaya cambiando. Tal vez algunos detalles más específicos, dígase como la fecha, pero eso ya son cosas que uno mismo tiene que aprenderse. O sea, fecha en cuando comenzó uno y terminó, pero ya eso yo creo que es más personal que otra cosa. Pero las fechas son... Es fácil de hablar de las fechas y también al mismo tiempo difícil, porque tú literalmente la mano, Ernesto, después se quedó así. Fácil y también es difícil porque el asunto con esta visión que parte de la semiótica del cine y no simplemente de la historiografía del cine, o sea, una división que trata de no ser solo por fechas, sino por lo que distingue las fechas, las mismas se solapan. Por ejemplo, el cine clásico se mantiene hasta los 70, pero el cine moderno comienza en el 46. Entonces, desde el 46 hasta el 70 hay cine clásico,
¿Qué pasa con este cine clásico? Que ya está literalmente en las fronteras, ya ha pasado de moda, que eran directores clásicos que no hicieron el salto al cine moderno, que nunca les interesó, y la siguieron haciendo. Y encontraban productores, lo que no encontraban era público. Ya el público no aceptaba las películas clásicas. El cine moderno comienza en el 46, cuando todavía el cine clásico está en su apogeo. Entonces, en el 46 y el 50, que hay muchas filmografías modernas, Estados Unidos sigue haciendo películas clásicas. Entonces, Estados Unidos entra al cine moderno en el 70, cuando ya el resto del mundo está haciendo cine postmoderno, que empieza más o menos en el 66. Más o menos en el 66, porque es el estreno de la obra de Fellini, que es un director muy postmoderno. Buen provecho, Lucía. Y también aparece Kubrick, que quizás es la figura del cine americano más postmoderna, del cine americano tradicional, más postmoderno. Y literalmente, él para hacer su película postmoderna tiene que irse de Hollywood, porque Hollywood no se lo permite. Y él literalmente coge un avión, se va para Inglaterra, que en Inglaterra tampoco están haciendo cine postmoderno, están haciendo cine moderno, es la época del free cinema. Y a Kubrick no le hacen caso. Lo que pasa es que él era su propio productor, entonces no tenía problema con que le hicieran caso o no. Él tenía mucho inconveniente con el público, con la crítica. Si ustedes buscan de la época, cada la película cuando se estrenaban, los críticos los odiaban o no le gustaban al público. Nunca tuvo el acceso de los dos. Cosa rara, hoy es uno de los directores más reconocidos, porque hoy sabíamos que él tenía la razón. El público lo acepta. Y las películas como The Shining o Full Metal Jacket, que son películas ya postmodernas dentro de la postmodernidad, y entonces el público estaba sin problema. Pero él hace I Saw a Shot en el 99 y la gente no la entiende, ni los críticos tampoco. Es una película que era la mejor película de su año, ni siquiera la nominan a los premios ni nada. Y él dejó de ir a festivales porque no le aceptaban, porque no era el cine de la época. Entonces eso pasa en eso con la fecha que se solapa. Hoy el cine postmoderno es lo único que hay. Pero en los 70 cuando surge, en realidad en el 66 cuando surge, la gente se lo encuentra raro. Y bien interesante es que ahora salió un documental en YouTube. Yo no lo había visto antes. En YouTube lo pusieron gratis ahora, la misma compañía que lo hizo. Leer cómo muchos directores de cine veían las películas postmodernas cuando estaban en el cine moderno, no las entendían y decían que eran malas. Y hay un ejemplo muy curioso de Woody Allen. Él dice, yo voy a ver la película y digo, esto no es una película, esto es una locura. Estamos hablando del 68. Dice, esto no es cine. No, escúcheme, él lo hace en el 66. 12 años después, que ya ha visto más películas postmodernas, la vuelve a ver y dice en el 68, no, pero esta es la mejor película que yo he visto. La película que 2 años atrás él no aceptaba. Entonces eso de las fechas se solapa. Pero ¿por qué yo les presento el cine así? Porque al buscar la imagen historiográfica, comenzar a decir, en el 1929, después de la aparición del cine sonoro, comienza entonces la etapa más clásica del cine, porque ya el cine habla. Me parece que un poco aburrido es leer los artículos de Wikipedia, que son muy buenos, que siempre lo vienen cambiando. Hoy lo estaba revisando, durante el cine, veo que lo volvieron a cambiar. Digo, hay gente que tiene mucho tiempo, se sienta a reescribir artículos en Wikipedia. Profe. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál usted cree que va a ser la siguiente etapa del cine? O sea, ahora, porque yo entiendo que la próxima etapa va a ser un cine creado específicamente con inteligencia artificial. Eso es lo que yo entiendo que va a ser la próxima etapa. Pero, ¿qué usted opina? ¿Cuál va a ser la próxima? O sea, un cine sin persona. Detrás. En realidad eso ya existe. Está en la internet. Es bien curioso. Pero el cine como tal, como manifestación artística, por eso vamos a hablar ahora porque es diferente de la historia audiovisual que la del cine. El cine como tal ya aparece hoy desde los 90, que son 20 años, ha habido muestras de esto y ya tenemos, hay una película muy famosa del 98 que se llama Pi. No sé si la han visto, el Darren Aronofsky. La hizo en Brooklyn. No, no, no,
No lo entendí cuando la vi. No, es una hace película, mucho. Es una película fractal, eso no... No, uno no le... Yo creo que sé bastante. No le entender en la época. Y esto, el cine fractal, que como tú dices... Bueno, ahora vamos a hablar más adelante, pero quiero que veamos más pi, como el símbolo matemático. Después vamos a hablar más adelante de esto, el cine fractal. Pero el cine fractal es el que viene. Este cine que tú planteas, un cine sin autor, es cine fractal también. Ahora vamos a ver un poco más lo que es cine fractal. Como... Después que yo quiero que saquemos el cine postmoderno y de que definamos lo que es la historia. Recuerden, cuando ustedes le dieron historia en el colegio, o lo que tomaron en la universidad, ¿de qué ustedes se quejaban? No sé, quizá a alguno le gustaba mucho la historia, era su materia favorita. Juan, así Juana ya llegó, que esa era su materia favorita en el colegio. Pero... Yo, en verdad, yo me quejaba de que era muy limitada y de que solo hablaban desde un punto de vista. Ajá, de falta de perspectiva. Dicen eso, que muchas fechas que abruman. Y dicen, eso mismo va a decir yo. Falta de perspectiva. El hecho histórico más conocido por nosotros. Acaba, Lucía. Dinos lo que tú nos vas a decir. Perdón, es que yo iba a decir que yo me irritaba mucho por tener que aprenderme datos muy específicos como fechas, nombres, personajes. Sin perspectiva. Sí. Ese es el defecto que yo le veo a la historia es esa. Que se la dan sin perspectiva. Entonces te dicen, ¿quién fue el rey Felipe II? Ah, muy bien. Rey Felipe II es importantísimo. El rey Felipe II marca la arquitectura política del mundo occidental. Pero no te dicen eso, te dicen que de quién es el rey Felipe II. Entonces tú tienes que leerte la biografía de él para darte cuenta de lo que él hizo. ¿Cómo? ¿Por qué él marca la arquitectura política del mundo occidental? Porque Felipe II es el rey que le pierde a Inglaterra. Entonces, él pierde de Inglaterra. Y lo que hace es, pues nos dividimos. Y le deja a Inglaterra el norte de América. El hecho de que el norte de América ya ha sido conquistado. Ya estaban los españoles en América. Por eso la Florida tiene un nombre en español. Y gran parte de lo que hoy es México era colonia española, como California, Arizona, Nuevo México. Pero el más para arriba no quiso seguir. Ese mapa para arriba fue después lo que se llama Nueva Inglaterra, donde están hoy Boston, Nueva York, New Jersey. Entonces, ese abandono de Felipe II en su lucha con Inglaterra construye la posibilidad de que el Imperio Británico sea el imperio más poderoso del mundo y de que hoy Estados Unidos sea lo que es. Porque si España se hubiera quedado con Estados Unidos, cuando se descubre el petróleo, el país más poderoso del mundo hoy fuera España. Porque la diferencia en realidad no es el excepcionalismo norteamericano como a ellos les gusta creer. La diferencia es que Estados Unidos es el segundo país que más petróleo produce. Estados Unidos es el único país del mundo en su historia que tiene un monopolio, que tuvo un monopolio, que ya no lo tiene, que tuvo un monopolio de su fuente de energía. Lo que eso significa para una sociedad, tener un monopolio de su fuente de energía, no se sabía, porque nunca había pasado, hasta que Estados Unidos se convirtió en el país más poderoso del mundo. Pero ustedes nunca le dijeron eso, ustedes le dijeron que quién es Felipe II. ¿Saben quién es Felipe II? Porque ya ni siquiera sepa. Felipe II es el bisnieto de los reyes católicos. Los reyes católicos son los reyes católicos. ¿Quiénes son los reyes católicos? Ay, no me hagan sentir mal. Los reyes católicos no era Catalina. No, no son Fernando e Isabel, los que mandan a Colón a América. Isabel de Aragón y Fernando de Castilla que mandan a Colón a América. Entonces, lo que a nosotros nos enseñan es que Colón llegó a América, pero eso es un hecho. Lo importante es qué significó para el mundo que Colón llegara a América. Y eso no nos enseña. Entonces, cuando yo doy historia del cine, quiero
cambiar eso. Que yo le diga quién es Griffith, para mí Griffith es una figura fundamental, pero no cambia Griffith, porque que sea Griffith o no, hubiese sido otro, fue Griffith. Es como fue Colón que descubrió América. Pero eso no es el punto, eso no tiene más que el valor anecdótico. Griffith descubre el relato cinematográfico. Pero es un valor anecdótico. Lo importante es que es el relato cinematográfico. Es una pregunta, Ernesto, y después usted me responde lo que es el relato cinematográfico. Una pregunta. ¿Usted considera que es más importante el hecho que la persona? O sea, lo que hizo. No, soy el hecho. Pero es que si no, lo hubiera hecho otro. Colón llegó a América, hay que reconocérselo. Dámela, no tires eso para allá. Pasa ahora, ven. Nos guste o no, Colón fue que llegó a América. Pero lo importante fue que alguien llegó, un europeo llegó a América. Que fuera Colón es una anécdota, es un hecho anecdótico. Claro, alguien iba a llegar. Oh, miren qué curioso, quizá entonces hubiese sido al revés. Eso sí, hay que reconocérselo. Si Colón no llega, si Colón se pierde, y los reyes católicos abandonan la empresa, entonces quizá el imperio maya, el imperio azteca, el imperio maya ya estaba en decadencia. Ya no era imperio. El imperio azteca quizá hubiera descubierto Europa. Quizá hubieran desarrollado barcos. O quizá los incas. Yo lo veo difícil por un asunto que es climatológico. Los huracanes vienen a nosotros desde el Atlántico. Entonces, todas las culturas que hacen frontera con el Atlántico le temen al Atlántico por los huracanes, que son muy poderosos y destructivos. Entonces, ellos no creo que se hubieran ido a cruzar el Atlántico. A diferencia de los europeos, que salvo contadísimas excepciones, los huracanes no llegan a Europa. Entonces, para ellos el Atlántico no tenía la misma condición. Y está desde los griegos, en la Odisea, la ilusión de explorar el Atlántico. No sé, Ernesto, si te respondí la pregunta, así con esa perorata de Colón y América. ¿Qué es el relato cinematográfico? ¿Qué? ¿Puedes repetir? ¿Qué es el relato cinematográfico? Yo creo que el relato cinematográfico es en la historia proyectada en términos cinematográficos. Como, por ejemplo, el tiempo, el espacio, todo eso. Muy bien. ¿Daniel? Yo diría lo mismo que Lucía, pero lo que diferencia mi respuesta es que es un relato que se puede reproducir en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Uh-huh. ¿Ernesto? Yo digo que el relato es la forma en la que se cuenta. Eso es lo primero que se me ocurre a mí cuando me hablan de relato cinematográfico, la forma en que se cuenta la historia, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podemos definir esa forma? Sí, yo entiendo, tienes razón, hay que organizar los conceptos, pero son esos. Un relato cinematográfico es una historia, pero narrada no con los componentes del relato oral, no solo con palabras, sino a través de los componentes propios del lenguaje cinematográfico, del cine, como dice Lucía. Y como dice, entonces Daniel agrega, sí. Y también el relato cinematográfico es una cápsula. Eso no fue tu palabra, Daniel, pero tú dices, ese relato se puede reproducir. Entonces es bien curioso, la ventaja que tiene el relato cinematográfico sobre otros relatos es que no solo se puede reproducir, sino que también se puede adelantar, como a veces ustedes hacen con YouTube, con los videos. Por ejemplo, el relato oral, tú no puedes adelantarlo. El relato oral depende, es demasiado cronosensible.
O el relato pictórico. Tú no puedes dejar de mirar la mitad del cuadro para encontrar, leer su relato. Tienes que leerlo completo el cuadro. O una danza, una coreografía. Tú no puedes adelantarla, la cambia la coreografía. O reducirle el tiempo. Mientras que el relato cinematográfico, al estar encapsulado ya, dice Bazán, un gran teórico del cine, que no está encapsulado, no usa esa palabra, él dice que está momificado. Pero bueno, eso lo podemos hablar más adelante. Esta condicionante cinematográfica se manifiesta ¿cómo? Es una pregunta para ustedes. ¿Cómo se manifiestan las características propias del cine en su relato? Ya han visto muchas películas, todos se saben dar respuesta a lo que tienen que articular. ¿Qué hace el cine diferente de las otras artes? Bueno, yo no lo diría. Bueno, quizás tenga razón. Hemos visto varias películas y quizás tengamos la idea, pero no sepamos relatarla por las películas. Pero tomando clase de estructura de narrativa, yo nos dieron el libro del guión. No recuerdo el nombre de quién fue que lo escribió, pero el libro se llama El Guión y cuenta que el cine o en sí la narración tiene como diferencia o como punto significativo separador de cualquier otra arte, que en la vida el sentimiento y el pensamiento no ocurren en la misma, o sea, no ocurren al mismo tiempo, normalmente, espontáneo. No, el sentimiento y el pensamiento vienen en esferas diferentes de la humanidad. Cuando uno ve un cuerpo en la calle, uno lo primero que piensa es que debe estar la persona o que lo asesinó ahí, o tú, o cualquier otra cosa. O sea, tú tratas de escapar, te asustas, te alejas. Y luego de eso, tú, luego de reflexionar, luego de que la emoción te tomó y que lo primero que hiciste fue preservar tu vida, tú empiezas a pensar que fue inhumano de ti alejarte del cuerpo sin buscarle ayuda. Que ahí es que entra el sentimiento en sí, ahí entra el sentimiento de no, al revés. El sentimiento del miedo. Y el pensamiento de lo que yo debía haber hecho. Exactamente, sí. Justamente así. El sentimiento del miedo primero, ay Dios, déjame irme de aquí. Y después el pensamiento, ¿y por qué yo no ayudé? Exactamente, entonces el cine lo que hace es que puede, él menciona que cuando ese tipo de cosas pasan juntas al mismo tiempo, ocurre un tipo de catarsis en el ser humano. Y eso es prácticamente lo que hace el cine. Es una manera única de uno poder obtener esas dos esferas de la vida y ponerla con tal cercanía que uno pueda observar esas dos similitudes, esos dos sentimientos y poder unirlos y experimentar esa catarsis de la que él habla en ese libro. Sí te entendieron, pero sí, tienes razón. Ernesto. Yo creo que para ponerlo en palabra más sencilla, se podría definir como, o sea, que lo que lo diferencia es que el cine junta las otras artes y la encapsula, como había dicho. O sea, la imagen, el sonido, como que junta todo, la narración de historia y lo encapsula en una sola, en un solo concepto. Daniel. Y también otra característica que lo destaca es que en el cine está abierto para grandes masas, o sea, está en el mismo lugar que la persona, que la audiencia, porque en una pintura o en una escultura tiene que estar en el mismo tiempo y en el mismo lugar que esa pintura para tener ese aura, término de Walter Benjamin, que decía que cada obra tiene su propia aura. Pero el cine rompe con eso. El cine es como un arte político en la cual está para todos. Está disponibilidad para todos en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Bueno, no cualquier, pero sí en una cantidad de tiempo y lugar que la humanidad no había conocido. Porque, por ejemplo, si la película está en ruso, solamente tenemos que conseguir los subtítulos a un idioma que nosotros hablemos para entenderlo. O sea, lo que podría dividir una novela, que no podemos leer una novela rusa, tenemos que leer la traducción de una novela rusa. Sí, el cine no pasa. Si,
si usted está viendo esa novela, yo también lo puedo ver, es esa misma novela desde mi casa y usted desde su casa, sí, al mismo tiempo. Claro, y tú puedes verla en un idioma y yo la puedo ver en otro, con otro subtítulo. Y no hay problema. No cambia la película. Simplemente hay que agregarle los subtítulos para... Y eso del tiempo no es ilimitado, no es cualquiera, pero hay muchas posibilidades de tiempo porque ustedes pueden verla en la mañana, yo en la tarde, y los noctámbulos se la ven en la madrugada. Y al otro día hablamos de la misma película. O como por ejemplo el Cine Club, la película yo la anuncio en los viernes y la gente tiene toda la semana para verla y nos juntamos los viernes a hablar de ella. El experimento queda mejor aún cuando uno puede ir en grupo. Ahora no se puede, los cines van a abrir hoy, pero con cuidado. Cuando vayan a ir, me cuentan qué tal, porque yo estoy loco por ir, pero... Ya Lucía compró la taquilla, por ya ve Tenet, pero cuidado con cuidado, tú sabes, tu mascarilla. Y no coma palomitas. Aún no se puede. ¿Y cuándo se estrena, profe Tenet? Hoy. Oh. En cuatro Caribbeans que van a abrir. O sea, ¿se estrenó mundialmente hoy también? No, se ha estrenado en varios países. Ya en Inglaterra, Ya está pirateada en Francia. Sí, hay mucha gente que la vio pirateada, pero... Yo no la puedo ver pirateada, esa, ¿verdad? El asunto es verla en pantalla grande. Dice Camila, ¿cuál pantalla grande? Grande es la de mi celular, pero... Claro, profe. Un proyector hay que hacer. Bueno, más o menos. A veces está el bolsito. Y el sonido no suena igual, ¿no? Claro que sí. Hay páginas muy buenas, profesor. Páginas muy buenas. En HD. Hay una página que yo veo películas 4K. ¿Y qué es? ¿Televisor? Sí. ¿Cuál es? No, pero deje la piratería para ahorita. Que Mauricio lo anda la mano. Ya tú le cuentas. Hola. Mauricio. Que define el cine, así de la otra arte, es que el cine tiene la capacidad de controlar completamente tu proyección de la imagen. Es decir, que como usted decía antes, usted le puede decir a varios estudiantes que vean una película y ellos podrán interpretarla de diferentes maneras, pero la imagen base que ellos tienen de ella es la misma. Eso es lo que se permite que se puede ser entendible por un grupo de personas y que se pueda vender. Pero ya ahí no entra la semiótica. Sí, pero eso que dice Mauricio es muy interesante. Que la imagen base sea la misma es lo que la iguala con el arte. Por ejemplo, el arte, dice Walter Benjamin, no sé si lo leyeron, ya deberían leerlo. Si no, como yo me lo voy a mandar como quiera porque no lo he leído, que lo lean. Walter Benjamin dice que el arte no se puede copiar. Pero la película es así. Cuando vemos una copia distinta, por ejemplo, Denzel la ve en 4K, yo la veo en YouTube 360p, Daniel la ve en Blu-ray y Lucía la ve en el cine. Pero la película no cambia porque haya cambiado el formato. Cosa que no sucede con la pintura. Por ejemplo, el cuadro que tiene Lucía, el Jin Yang que tiene detrás, tiene un tamaño. Esa es si tú la pones grande, la pones chiquito, es el mismo cuadro. Pero si tú tomas un cuadro ya histórico, y le cambias el tamaño. No es el mismo sentido que si tú te acercas al cuadro cuando lo ves. No sé si me entiende. Como que cambiarle las dimensiones afectaría totalmente la esencia de la pintura. Claro, porque no es igual que yo me acerco, yo tengo el cuadro de frente y me acerco a él para verlo mejor. Cada vez que yo agrando el cuadro, lo estoy modificando, mientras que la película no cambia de la misma forma, porque uno la ve en una pantalla de la computadora o en la pantalla del cine. Pues esa es su característica de la momificación, de ese tiempo que ya no cambia. El tiempo se reproduce. Ahora, lo que sí tenemos el debate, pues ahora del cine, es ¿qué pasa cuando la película la cortan? El consenso es de que no es la misma película. Pero hoy me enteré, cuando estaba repasando el trabajo final de ustedes, buscando las películas
que hay una versión de una película que tiene 7 minutos menos. Yo no, busqué otra, no quería ponerle esa, porque yo no he visto esa versión con 7 minutos menos. Y al final pensé, ellos me lo van a agradecer, que yo le ponga la más corta. Aparte de que no encontré la versión que tenía los 7 minutos más. Ellos me lo van a agradecer, eso que sea la más corta. Entonces déjame dejarle eso. Pero lo busqué mucho, tenía como 15 minutos buscándola. Y yo, hace 3 meses cuando la vi, tenía su versión completa. No sé por qué le quitaron esos 7 minutos en YouTube. Bueno, es la misma película. Me quedé pensando. Comienza igual, acaba igual. Yo tenía que haberla visto entera para ver cuáles fueron los 7 minutos que le quitaron. Ni fue al principio ni fue al final. Entonces está ese debate. Es la misma película. Y de ese debate. Si la película no cambia al principio o al final, si yo le quito 7 minutos y ese para el siguiente Zoom, esa es la pregunta. ¿Es la misma o no? Voy primero para responderla en el otro. Y vamos a...